Bienvenidos a Tlayolotli Corazón de Tierra, este programa de la Universidad Veracruzana que trata un poco o mucho de fomentar el diálogo de saberes. Por un lado, el diálogo, el saber institucional, el saber de la Universidad Veracruzana, de los investigadores y académicos de la Universidad Veracruzana, y por otro lado, el saber de la gente que está fuera y que está vinculada a la Universidad Veracruzana. En esta ocasión, el tema es por demás importante e interesante. Vamos a hablar de una familia, de una planta que es muy simbólica para el pueblo mexicano. Vamos a hablar de los agaves. ¿Y qué mejor para hablar de los agaves que uno de los expertos nacionales y mundiales que tenemos por dicha en la Universidad Veracruzana, que es el doctor Miguel Cházaro, experto internacional, con mucha experiencia y con una sabiduría que nos contagia y que nos comparte cada que habla. Miguel, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Un saludo a todos los al auditorio de la TLV de este programa de Tlayolotli. Y al contrario, con mucho gusto te agradezco la invitación para participar en este programa, al igual que a Tere Chaires, sobre un tema que para los mexicanos realmente es muy relevante, que son los magueyes, ¿verdad? Porque como ya lo mencionaste, es una de las plantas importantes representativas de la mexicanidad. Pues están los nopales, ¿verdad?, que aparecen en el escudo nacional, los magueyes, los mezquites y el chile, diría yo. En efecto, y tú pues has trabajado por muchos años sobre los agaves y ahora estás con nosotros en la Universidad Veracruzana haciendo un trabajo más sobre agaves. Bueno, yo más bien me dedico a hacer estudios taxonómicos y la clasificación en general de varias familias de plantas de las suculentas, ¿verdad? Agavos viene del latín agavos, que quiere decir maravilloso, ¿eh? Y efectivamente, tan es así que Josep Acosta, este cronista español que visitó México para allá por el año 1560, le llamó al agave el árbol de las maravillas. En el sentido estricto, un agave no es un árbol, pero con los quiotes tan grandes que tiene él, a lo mejor lo equiparaba como un árbol, ¿verdad? Actualmente es un género que es endémico a América continental y del Caribe, las islas del Caribe. Y en todo ese rango de distribución, ahora se conocen 200 especies. De esas 200, 150 ocurren en el territorio mexicano, lo cual estamos hablando que México tiene el 75%. Obviamente México es un centro de, ¿cómo se llama?, de especiación y de diversidad para este género. Pero de las 150 especies que conocemos, al principio todas las describieron en Europa, los botánicos extranjeros y los norteamericanos. Y de las 150, solamente en un recuento que yo hice, 16, nada más 16, han sido descritas por los botánicos mexicanos. Y eso, el primer especie que describió un mexicano, que fue Abisaí García Mendoza, es el agave ismensis, y eso sucedió hasta el año 1995. Wow. En ese mismo año yo describí el agave huenti de Luxpanapa. Entonces eso, no sé, como que es algo que no me cuadra. que aquí los tengamos y tengan que venir los extranjeros a estar describiendo estas plantas, ¿verdad? Pues nos gustaría invitar a nuestros amigos que nos están viendo para que vean una cápsula un poquito más sobre lo que es esta familia maravillosa de los agaves.
para continuar hablando contigo y otras experiencias que están ocurriendo en nuestra región, ¿te parece? Claro. Pues sí, vamos a ver esta cápsula y ahora regresamos. ¿Cómo fingen los nobles magueyes, a los rayos del sol tropical, misteriosa corona de reyes, colosos vencidos en pugna mortal? Majestuosas sus pencas de acero, en las tardes parecen soñar. Ellas vieron a Ixcoatl altanero vestido de pieles y plumas cruzar. El maguey es una planta intrínsecamente asociada a las culturas antiguas del continente americano, especialmente las que se asentaron en lo que hoy es el territorio de México. En náhuatl se denomina metl o mezcalmetl, pero los españoles la bautizaron como maguey, que es una palabra de origen antillano. La llamaron también la planta maravillosa, ya que descubrieron en ella numerosas cualidades nutricionales y medicinales. Pertenece al género de las agaváceas, con una gran diversidad en tamaño, forma y color. En general, las plantas de este género pueden sobrevivir en suelos pobres y son resistentes a las temperaturas extremas. Del maguey se obtiene el aguamiel, es decir, la savia que emana del tronco de la planta madura, rica en azúcares, proteínas, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es la base para la elaboración del pulque, conocido desde tiempos ancestrales como la bebida de los dioses. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía. Hay agaves como el yaquiana, el cereque, el azul o el mezcalero, que se aprovechan para la producción del bacanora, el sotol, el tequila y el mezcal, bebidas típicamente mexicanas. El tallo cocido es comestible y la miel de maguey se consume como sustituto de azúcar para los pacientes diabéticos. Además, la fibra de ciertas variedades de maguey se utiliza como materia prima en la industria de la construcción, en la fabricación de cuerdas para amarres de barcos y techumbres, en la industria textil y en la elaboración de una gran cantidad de utensilios y artesanías. Más de la mitad de las especies conocidas son endémicas de México y se distribuyen en las zonas de clima semiseco, principalmente en los estados de Sonora, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla y en algunas zonas de Veracruz. Según datos de la Zagarpa, tan solo en la industria mezcalera, en el país existen 15.000 productores con 330.000 hectáreas de agave. El maguey se encuentra entre los principales productos agrícolas del país y de su cultivo y procesamiento depende la economía de millones de personas. Majestuosos y nobles magueyes, ¿cuántas veces os oigo contar vuestras viejas historias de reyes, algunas tan tristes que me hacen llorar? El maguey, aportación de México al mundo. Miguel, cuando se habla del trabajo de un taxónomo, de una persona, un investigador como ustedes, a veces no se ve la importancia del trabajo, pero nos narrabas o nos contabas hace un rato de la gran diversidad que tenemos en México. Dinos el papel de los taxónomos y en el caso de la familia de las agaváceas, ¿cuál sería la importancia de esto? Bueno, mira, si no tenemos un nombre preciso, como es el nombre botánico, el nombre científico, crea esto mucha confusión. Por ejemplo, ellos, los de la biblioteca, tuvieron este proyecto en Perote para resurgir un poco el cultivo del maguey pulquero. Pero a nivel popular, pues la gente dice, pues aquí está el maguey verde, el maguey tepezorra, nombres comunes, magueyes verdes hay 20, claro, en el país, magueyes lechuguilla hay 40. Eso, si no tenemos el nombre botánico, estamos mal.
estamos hablando de una muy grande ambigüedad, ¿eh? Pero cuando hablamos, que estamos hablando de la agave salmiana, variedad salmiana, ese es un maguey verde. El agave salmiana, variedad crasispina, ese es su tepezorra. Ya les empecé a decir los nombres, son, y esos son nombres universales, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos los que dedicamos a la taxonomía, a la sistemática. Y para eso pues hacemos exploración, hacemos colectas, y entonces de... Por ejemplo, yo que trabajé 26 años en Jalisco, en la Universidad de Guadalajara, cuando yo llegué, el doctor Royce Magbo, que hacía la flora nueva galiciana, en el 89 había reportado 11 especies de agaves para el estado de Jalisco. Y en esos 26 años, cuando yo me vine con mi colega Antonio Vázquez, ya conocíamos 30. O sea, más que duplicamos el número. Aquí, cuando yo llegué, conocíamos 6. Yeah. Nada más, o sea... Veracruz no es un estado, por las condiciones de humedad, que se preste mucho a la diversidad de agaves, que necesita lugares soleados, rocosos, estos climas estacionales, ¿verdad? Sin embargo, durante las exploraciones que ya hemos hecho, ya llevamos 12. Wow. Ya duplicamos el número. Varias son nuevas especies y otras solamente se llaman nuevos registros. Para el estado de Veracruz. Para el estado de Veracruz. Y yo creo que hay más, pero necesito ir a explorar otras zonas. Por ejemplo, apenas acabo de descubrir una nueva especie que todavía no tiene nombre, que acaba de florecer en los cerros de Montes de Oro. Que la encontramos en el 2011 y ahorita finalmente nosotros no podemos describirle, podemos poner el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, las de aquí, yo de las que describí de Veracruz, la primera le puse agave Wenty, por Thomas Ewen, un botánico de la Universidad de Texas, que trabajó mucho en Uxpanapa, es un agave endémico a Uxpanapa en el Veracruz. La segunda le puse agave Gómez Pompae, que es por el doctor Arturo Gómez Pompae, que mucha gente obviamente es un botánico muy reconocido, con el cual yo empecé mi actividad botánica. Y dirigió mi tesis. El tercero, que lo descubrimos sobre el río Filobobos, le puse el nombre de agave Jimenoy, y solamente conocemos la población que está por la Cascada del Encanto y otra población. So, esos tres son endémicos para Veracruz, más este que todavía no tiene nombre, más dos más que ya sé que están en el volcán Santa Marta, que probablemente también van a ser especies nuevas. Bien. Aquí el problema que tengo es que por el financiamiento pues me he visto un poco limitado y tengo que ir ahí de a poco. Que eso es algo de lo que a veces no se entiende en la ciencia, que estos estudios tan importantes que nos dan mucha información a veces no tienen el reconocimiento ni el financiamiento adecuado para esto. Es así. Una lucha de todos los días, es algo muy importante. Pero algo que me parece también valioso, y te pediría ir cerrando con esta parte, muchos alumnos tienes, mucha gente joven se está involucrando, se está motivando por este tema de la sistemática y la taxonomía, y parece que abre un horizonte nuevo para seguir trabajando en esta área. Así es, Miguel. Mira, yo fui alumno de esta universidad, yo soy de aquí de Jalapa realmente, y luego... Y en este tiempo, en los años 70, esta facultad fue un semillero de botánicos. Y vas a muchos lugares y encuentras botánicos egresados de esta facultad. Pero luego, como que vino un debacle, por muchos años, no sé si porque me fui yo, y Jesús Dorantes y Mario Vázquez, que creo que eran los que estábamos haciendo escuela, o algo pasó. Pero se vino un debacle muy grande, entonces en parte por eso yo también me regresé, pues soy jalapeño, trabajé, hice mucho en la Universidad de Guadalajara, me jubilé y me vine para volver a retomar, a ver si podemos volver a hacer que resurja una escuela de botánicos. La taxonomía no es un fin, pero es una herramienta claro. Que nos sirve para hacer otro tipo de estudios, ¿verdad? Estudios ecológicos,
Y finalmente ahora en los agaves hay una nueva línea muy importante que es la de los fructanos y este tipo, las mieles de los agaves, que creo que el mercado más importante que va a tener para mi gusto en lo futuro va por estas, por las mieles de los agaves, para los diabéticos, para de los fructanos, ¿verdad? ¿Qué te parece si vemos una experiencia de unos amigos mutuos aquí arriba en el cofre de Perote, un lugar en donde pareciera que no se puede crecer nada? Esta familia, la familia Mendoza, de una empresa familiar, Alteragro, está haciendo cosas maravillosas con estas especies. Si gustan, vamos a ver esta cápsula sobre cómo están produciendo maguey, un maguey pulquero, pero además del pulque están produciendo otras cosas, están aprovechando los nopales y todo lo que forma una granja integral y tienen la idea de hacer una UMA, una unidad de manejo y aprovechamiento de vida silvestre. Es un ejemplo muy bueno del manejo integrado de los recursos en un lugar en donde las condiciones son muy difíciles y ellos están regresando al campo para hacer maravillas. Los invitamos a que nos acompañen. Estamos enfrente de lo que es la tienda de Alteragro, la empresa en la que estamos reunidos todo un equipo para la producción para la transformación de los productos del maguey y del nopal que se producen en el rancho Yolotepec. El predio comprende 170 hectáreas, de las cuales aquí tenemos al cerrito que le da el nombre al predio, que es el Cerro de Yolotepec. Nosotros lo traducíamos como Cerro con Corazón. Y a partir de que el maestro Munguía nos dice que lo que significa realmente Yolotepec, entonces sabemos que Yolotepec es lugar donde se genera la vida. Realmente nosotros estuvimos aquí en los años 80s y no pudimos hacer que esto produjera. Regresamos hasta finales de los 90s, pero ya con la idea de otro tipo de producción y de otros cultivos. Realmente no fui yo la que regresó mi hermano Ángel, con esa idea de que si la naturaleza te mostraba que hay magueyes y nopales, pues siembra magueyes y nopales. Aquí yo empecé mis primeros años de vida, junto con mi abuelo, que me traía casi todos los días. Posteriormente, pues la escuela me llevó a otros lugares, anduve por toda la República, para finalmente venir a ubicarme nuevamente aquí en este terreno. Y nos llamaba mucho la atención producir alimentos que no fueran agresivos para nuestra salud. Él fue quien trajo aquí los primeros nopales y al traer esos primeros nopales también sucumbieron, porque también las condiciones climáticas para ellos no eran, ni para ellos eran adecuadas. Tuvo que volver a hacer una resiembra y de lo que sí persistió, volver a sembrar. Entonces, ¿qué es lo que quería realmente el terreno? Pues un poquito de trabajo, un poquito de insistencia, un poquito de dedicación, de ese amor que necesita realmente la tierra. La empresa se llama Alter Agro y es una sociedad de producción rural de responsabilidad limitada. Y se llama Alter Agro porque nosotros queremos dar a saber que lo que tenemos aquí es una agricultura alternativa. Y también lo que se produce aquí en Alter Agro son alimentos funcionales. Alimentos que a la vez que nos alimentan,
nos beneficien en nuestros procesos fisiológicos. Aquí estamos con el médico veterinario Bernardo, que es la persona especialista en inocuidad alimentaria, la estudiante de la carrera de gestión empresarial, Marisela López, la estudiante de la carrera de ingeniería de sistemas computacionales, pero que sin embargo es el brazo derecho aquí en la producción, se llama Emma Herrera. Está Natalia, que es la que ayuda en las ventas. Están Aldo y Josué, que son los que ayudan en la producción en campo. El tener niños en este predio, el que los niños aprendan con nosotros, el que los niños nos superen a nosotros, es lo que nos da esperanza de que este trabajo va a continuar. Y tenemos a un miembro más del equipo, ella es Ivonne. Ivonne se dedica realmente al aspecto de la imagen del negocio. Realmente estamos creciendo apenas y este equipo no tiene mucho que estar caminando junto, pero en cada uno de sus integrantes encontramos una fortaleza. El alimento estrella que nosotros tenemos para el público es la miel de maguey. Es un producto que es extraído del aguamiel que se produce de los magueyes. Esta es una parte donde podemos apreciar algunos de los magueyes que quedan de una plantación que hicimos en 2010, una plantación de 4 hectáreas. Eso lo hicimos con apoyo de la CONAFOR. La idea es establecer módulos de 4 hectáreas hasta llegar a 32 y hacer un ciclo de aprovechamiento. Y por ciclo, por cada año, nosotros vamos o pretendemos producir 1 millón de litros de aguamiel. Este maguey que está aquí en estos momentos lo conocemos como un maguey de 3/4, porque ya sus pencas van cerrando. O sea, ya no tiene lugar para seguir abriendo. Entonces es el momento preciso para caparlo o castrarlo, ¿verdad? Quitarle la yema floral, la yema vegetativa, perdón. Este es el que vamos a picar para que entre en producción. Una vez que lo picamos, lo dejamos reposar 5 días y al sexto le damos una primera raspada. Al día siguiente, que es el sexto día, se vuelve a raspar nuevamente. Y al séptimo día se limpia, o sea, ya le sacamos todo lo que se le deja dentro, se saca. Y ya empieza a escurrir el aguamiel, empieza a llorar. Y es momento ya de rasparlo día a mañana y tarde. Y conforme va pasando los días, su producción va aumentando. Hasta que llega un máximo. Y de ese máximo empieza a decrecer su producción. Esta operación la hacemos desde el capado hasta el picado. Más bien el capado, para que aprovechar el maguey y poder obtener de él el aguamiel. Si nosotros dejamos que se salte, como ven esos postes con ramificaciones, entonces ya no vamos a tener ni un litro de aguamiel de ese maguey, porque todo el aguamiel destinada a la producción, esta se va destinada a la flor para producir la semilla del maguey. En la recolección de las semillas, pues estamos participando todo el equipo, porque es necesario. Y también el escoger la semilla, pues, se lleva su tiempo.
Pero realmente esta labor de sacar la semilla, quien la hace es mi papá, que está sentadito y abre todas las cápsulas y él va, saca y saca. Ya nosotros nos damos a la tarea de escoger la semilla y de tenerla lista para germinarla. Estos maguellitos fueron germinados de semilla de la que nosotros cosechamos aquí. Entonces es una semilla adaptada y bueno, esperamos que también den magueyes muy bonitos y muy productivos. Es muy grato porque aquí han venido visitas de la UAB, del Colegio de Posgraduados de Puebla, de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana y también de la materia de Desarrollo Comunitario de la Facultad de Agronomía de la UV. El CEBETA tuvo prácticas aquí, entonces hemos tenido en este terreno también una escuela para la comunidad. Este pedacito de terreno que ustedes están viendo fue el primero que se sembró de nopal. La nopalera pues ya está envejeciendo, ya tiene muchos años. Sin embargo, estas son nuestras primeras plantas adaptadas a estas condiciones. Otro de los productos amigables, bondadosos, deliciosos, es la cajeta que hacemos a partir de la leche de la cabra. Ahorita tenemos 54 animales en total, chicos y grandes. Y con la producción que tenemos de estos, hacemos cajetas, hacemos dulces, hacemos yogures. Este es el futuro semental, se llama Nicolás. Realmente el estudiar una profesión no significa entender la naturaleza, ni aunque sea biología. Yo creo que es el contacto con la gente, el amor que la gente le tiene a la naturaleza, como es mi papá y como es mi hermano, y que entonces le van transmitiendo a uno ese gusto por la naturaleza. Pues es un poco esta la historia de Tlayolotli. Cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de investigadores, pensamos que la gente tiene que ser muy formal, y el caso de Miguel es una persona maravillosa, es una persona que nos da, nos comparte, es una persona muy sencilla, con mucha experiencia y lo más valioso, comparte su conocimiento a todo mundo. Aquí en la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana podemos encontrar a Miguel y seguro estoy que cualquier duda, cualquier pregunta relacionada con la familia de Sagabáceas y muchas otras cosas, Miguel nos puede ayudar. Muchas gracias por estar con nosotros en Tlayolotli, Corazón de Tierra, en este de compartir saberes entre los académicos e investigadores de la Universidad Veracruzana y la gente como ustedes que están vinculados a la Universidad Veracruzana o que se pueden vincular a ella para contarnos sus experiencias. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, al contrario a ti. Muchas gracias.